Bueno, yo tengo que decir algo que tal vez la historia lo refleje, quienes escriban las páginas más lindas de Moreno, es que hubo una vez que el hospital estuvo conducido por tres mujeres, ¿no? Y recuerdo aquella nota que escribí para Desalambrar, que por primera vez en la historia tres mujeres conducían un hospital, el nuestro, el Mariano Luciano de la Vega. Una de esas mujeres, en un programa que se llama Quórum, supo decirme a mí: antes de pensar en otro hospital, hagamos que funcione el nuestro. Bueno, con la guardia ampliada, voy a hablar con Mabel Kuzma, a quien la conozco hace muchos años, que es trabajadora, es profesional del hospital, y que se vivió una inauguración, que se inició en la gestión de María Eugenia Vidal y la termina en Kicillof. La pregunta que te hago, recordando aquella respuesta, es si ahora con la guardia ampliada podemos pensar en otro hospital o hay que hacer más, porque ya te digo, ya más de No. lo que se ha hecho. Bueno, muchas gracias. Hola, ¿cómo estás, Rubén? Muy bien. No tenemos que pensar en otro hospital, tenemos que optimizar la que tenemos. O sea, la problemática que teníamos en ese momento sigue existiendo, si bien tenemos una hermosa nueva guardia iniciada por mi gestión como directora asociada del hospital. Estabas vos, la doctora Estaba Bustamante y la yo doctora como Jiménez. directora asociada, la doctora Bustamante como directora Sí, me ejecutiva y la acuerdo. doctora Jiménez, que lamentablemente falleció Falleció, de sí. una enfermedad muy triste. Sí. Pero bueno, sí, éramos tres mujeres luchadoras por la salud. Pero sigo insistiendo en lo mismo, no podemos tener un nuevo hospital porque solo sería un edificio. Necesitamos tener profesionales, necesitamos tener todas las guardias cubiertas, todos los servicios cubiertos, todos los espacios necesarios para la atención absoluta de la gente de Moreno en este espacio para poder pensar en otro. Cuando ustedes estuvieron, que también se lo pregunté al doctor Bustamante, ¿por qué es tan difícil construir ese recurso humano, ese capital que puede salvar vidas o hacerlo lo mejor, ¿no? Y la verdad que no se alcanzó. Y ahora estamos de nuevo charlando sobre esto. ¿Cuál es la falla estructural que hay? ¿Es una cuestión formativa que no viene? Porque el primer bloque de este programa hablaba con dos trabajadores municipales y que me decían: no conseguimos los médicos que se queden en las unidades sanitarias porque el salario es bajo, o porque estamos lejos, o porque no es seguro. Mil razones. Bueno, te escucho. Bueno, en el hospital tenemos una problemática semejante, si vos querés. Tenemos excelentes profesionales, todos muy comprometidos. No voy a hablar por mí porque me conocés, pero voy a hablar por todos mis colegas que realmente hacen un esfuerzo enorme. El problema que tenemos nosotros es, tenemos guardias muy álgidas, son lugares donde realmente se trabaja muchísimo, donde todos los profesionales, además de estar en una guardia hospitalaria, con todo lo que implica, único hospital en Moreno, donde todo va a recaer allí, la realidad es que los sueldos no son lo que uno espera, porque tenemos todos dos o tres trabajos. O sea, es muy desgastante trabajar en un lugar con tantas exigencias, tanto de conocimiento científico, de formación, que todos la tienen, tenemos 14 residencias en el hospital, o sea que estamos formando muchos profesionales, o sea, de eso estamos absolutamente orgullosos, estuvimos y estaremos, pero no se los reconoce primero desde lo económico, que es muy importante, todos necesitamos vivir dignamente, pero tampoco tenemos la suficiente cantidad ni de recursos ni de espacios y también estamos hablando de un lugar inseguro, o sea, el hospital también nos llega la inseguridad que afecta a todo Moreno. ¿Qué es lo que van a decir? Ustedes gobernaron 4 años, que es cierto, Juntos por el Cambio gobernó, Cambiemos, 4 años. Y fíjate que aparece la pandemia en el mundo y ¿qué se dijo? Estaba todo desmantelado, un sistema desmantelado. No había hospitales, no había nada. Bueno, ¿no había nada? Sí, había, por supuesto que había, porque de no haber habido nada, no hubiésemos podido pasar una pandemia como pudimos pasarla, que más allá de toda la problemática que hubo de las cantidades de muertos enormes, se pudo llevar adelante y hubo terapias y hubo sistemas que funcionaron y hubo profesionales formados y hubo espacios físicos en los cuales poner a los pacientes. O sea, todo esto es lo que se formó y lo que se mejoró durante nuestra gestión. Me parece que ahí está la clave. Mira, es un eje que encontré del programa. No es que no hay nada, se mejoró, se alcanzó algo, falta mucho más, porque siempre vamos en esa línea. Es tanto lo que nos falta que a veces cuando se hace algo parece Que no se nota. extraordinario. Bueno, Claro. está bien, cada uno puede hacer política con lo que quiera, pero falta mucho para que sea un derecho, para que se conquiste el derecho, para que esa dignidad en la atención,
alcance no solamente al salarial o a contención, sino que la persona que vaya encuentre la humanidad necesaria en momentos difíciles de la vida. Eso también lo he charlado contigo y con otros, ¿no? Siempre. Siempre. La humanidad en nosotros, los profesionales de la salud, existe siempre. Es muy difícil sostener todos los frentes cuando vos tenés emergencias y como nosotros trabajamos, vos sabrás que el hospital es un hospital de agudos. Sí. El hospital de agudos es esto, es llegar cuando existe la real emergencia. Nosotros estamos totalmente humanizados y somos totalmente empáticos con esto. El problema creo que más grande que radica es la insuficiencia. El hospital no es un hospital preparado para las 800.000 personas que somos en el partido de Moreno. Ahí te puedo decir, bueno, hagamos otro hospital. Lo que no, pasa es que pero decís, es que volvemos otra vez y volvemos al tema. Volvemos otra vez al tema. Porque acá hay que hacer una reestructuración de base. Acá hay otras cuestiones. Si nosotros tuviésemos una buena atención primaria, entonces sí podríamos aspirar a que tal vez un poquito mejor el hospital se dedique a lo que realmente se tiene que dedicar. La UPA, que es la unidad de pronta atención en Cuartel Quinto, con el modular, ¿no? Que yo supongo que se va a refuncionalizar porque fue para COVID. Fue para COVID. Yo con todo respeto, yo puedo decir que bueno, porque hay otros modulares que se levantaron, acá se quedó, pero para que sea un hospital tiene que haber especialidades, tiene que haber médicos, tiene que haber cirugía. Tiene que haber insumos. Tiene que haber insumos. Que haber eso insumos sería un hospital. Si no es algo que le pongo el nombre hospital. Por eso es lo que volvíamos a decir. Yo lo discutía con la UPA. Lo que yo te decía recién. Yo lo de la misma manera con la UPA. Volvemos otra vez entonces a esto, a tener un edificio o una estructura que en realidad no está cumpliendo con su función, porque no cumple la función la estructura. Lo que cumple la función son las personas que van a trabajar ahí adentro con las capacidades necesarias para lo que se requiera. ¿Para qué sirve la UPA? ¿Descomprimió o no el Mariano Luciano de la Vega? No, la función de la UPA es otra. La función de la UPA es, esto es una unidad de pronta atención. Sí, es claro. Como una escala intermedia entre lo que es la unidad sanitaria y el hospital. En un lugar donde realmente es un lugar álgido, es un lugar que requiere muchísima, muchísima más atención de la que tenemos hoy. En realidad, la zona de Cuartel Quinto y todo esto, es una zona muy poblada, es una zona que en realidad requiere mucha atención primaria, mucha atención médica, porque sabemos que es una zona bastante carenciada, está muy empobrecida, sí. Y requiere que sea un lugar de atención exclusiva. Hay muchos lugares en Moreno que están dejados al azar y sin atención en lo específico. La atención primaria es lo que tiene que ser prioritario y tiene que ser manejado desde como el mundo maneja la atención primaria. El mundo maneja la atención primaria desde los mejores profesionales a disposición de este espacio para que podamos detectar rápidamente qué es lo que requiere el paciente y asistirlo en consecuencia. Acá estamos haciendo un poco a la inversa. Acá estamos poniendo, tal vez, gente que con muchísima, muchísima predisposición, con muchísimo conocimiento científico, pero con no la experiencia necesaria para estar solo ante una situación. Entonces necesitamos que reveamos esto de qué hacemos con la atención primaria. La atención primaria es prioritaria en el mundo. Todo el mundo, en Europa te premian por ser el mejor especialista en atención primaria. Y a nosotros acá nos mandan como un premio para que hagas algo más después del hospital o después de tu consultorio. No se lo prioriza, no se lo valora, no se lo jerarquiza. Y creo que eso es un gran error. En salud eso es un error enorme. Porque prevería muchísimas cosas. Todo lo que me decís, dos preguntas finales, Mabel, es, bueno, se inauguró la guardia esta que se inició en la gestión de Vidal, pero la iniciaron ustedes, por eso orgullosamente debo decir que el proyecto... ¿Sabes por qué le invité a Mabel? Porque es el proyecto... Es mi proyecto, bueno, es mi proyecto como directora asociada con la ejecutiva de Marcela Bustamante, de hacer la segunda guardia más grande y mejor armada de toda la provincia de Buenos Aires. Precisamente cuando nosotros fuimos con esto de no nos alcanza, nos ofrecieron la posibilidad de hacerla y realmente trabajamos muchísimo, trabajó gente muy preparada, trabajaron todos sanitaristas para que todo lo que se haga sea hecho con criterio médico, porque no es lo mismo un arquitecto o un ingeniero cualquiera que un ingeniero o un arquitecto especialista en sanidad. ¿La obra se paró?
Porque después, bueno, ustedes se fueron y vino otra dirección, estuvo terrible ahí. Estuvo terrible el doctor Cutuli. Sí, claro. Y no sé si se paró, pero ¿cuál fue el argumento? Eso se iba a inaugurar, llegó Kicillof y se encontró que estaba parado todo. En realidad la obra no se paró, pero sí se bajó el ritmo de trabajo. Claro. Lo que hizo que no se llegara a inaugurar durante nuestra gestión. Uh-huh. O sea, no la mía, porque yo me fui 6 meses antes, pero durante la gestión de María Eugenia Vidal, este relentamiento del proceso de la obra hizo que no se llegara. Después, bueno, pasó la pandemia y por supuesto pasaron cosas y hoy realmente debo decir por otro lado que estoy súper feliz que un proyecto que nosotros pudimos hacer, que es muy importante para Moreno, muy muy importante porque complementa lo que es el hospital, claro, agranda los servicios de salud para Moreno, y que nosotros pudimos poner el primer pie ahí. O sea, sí, yo arranqué esta nota diciendo que el hospital fue dirigido por 3 mujeres. Cuando algunos y algunas dicen el rol de la mujer, bueno, esa es la razón de invitarla a Mabel, porque ella fue autora del proyecto, pero no una cuestión de pertenencia, sino que recordé antes de hacer esta nota que ella me dijo, no pensemos en otro hospital, pensemos cómo le damos funcionamiento a este. Y agrega algo, sin atención primaria podemos hacer 10 hospitales, no va a funcionar. No va a funcionar, no va a funcionar. Es así, ¿no? Es así. Lo entendí bien lo que decís. Perfecto, sin atención primaria, si no mejoramos la atención inmediata de la persona en el barrio, donde podemos saber quién es, dónde está y su historia familiar, y aunar todo esto y saber para dónde podemos colaborar con ellos, no va a servir de nada que tengamos 20 hospitales de emergencia. Porque yo no quiero llevar a la gente cuando tiene la emergencia, la quiero atender cuando tiene su primer problema. Para después no llegar a esa situación.